amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan, a través del satélite, y sobre todo, aquellos que siguen con continuidad los acontecimientos que, por cierto, este fin de semana tuvieron variantes dramáticas y espectaculares, ¿no? Así que no vamos a retomar la pauta tal como la dejamos el viernes, sino con lo que ha ocurrido a partir del sábado en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Lugar común en las primeras planas, dramático el asunto. Les voy a explicar en el mapa cómo comienza el descenso del transbordador espacial. Para reinsertarse en la atmósfera terrestre, es decir, desinsertarse de órbita, el descenso comienza sobre el Océano Índico. Ahí comienzan a bajar en un ángulo predeterminado y comienzan a ingresar a las capas más o menos, se acercan a las capas menos densas de la atmósfera. Le damos la vuelta al mundo, de allá del Índico entran por el Pacífico en una rata de descenso absolutamente calculada y controlada, pero vienen naturalmente un poco más acá arriba, porque entran por California. Ahí ya es descenso un poco crítico, porque a medida que van bajando es por las capas más, se van haciendo más densas las capas de la atmósfera, ergo hay más roce, ergo hay más temperatura. Y cuando estaban sobre Texas, a 60.000, 61.000 metros de altura y como a 23.000 kilómetros por hora, ocurrió lo que se está investigando, y estaban a 15 minutos del aterrizaje en la Florida después de un vuelo muy exitoso. ¿Qué es lo que hasta ahora se puede, con un gran nivel de atrevimiento y en base a las experiencias y el hecho de que tenemos el manual del transbordador, suponer? Como ustedes saben, el transbordador vuela sobre la Tierra invertido. Ustedes vieron que cuando despega hace un giro. Eso es para que la cabina quede hacia Tierra. Si el transbordador vuela permanentemente respecto a Tierra invertido. Es decir, si esta es la Tierra, él está volando así de manera de observarla. Es lo que llamaríamos vuelo invertido. Cuando está acercándose a la costa oeste de los Estados Unidos, lo giran y entonces se coloca en la posición normal respecto a Tierra. Y ahí es donde vemos toda la zona que normalmente nos parece pintada de negro, que es el cono de la nariz, la base del fuselaje, la parte de abajo de los planos. Eso que nos parece negro está hecho de un piso de pequeñas tejas de cerámica refractaria aislante, que es lo que permite, a medida que ingresan en la atmósfera, hacer frente a esas temperaturas que pueden estar por encima de los 1300 grados y a veces mucho más. Esas tejas, tecnología de la década de los 60, han sido objeto de un perfeccionamiento y de una enorme investigación. Incluso tengo información que la base de estas tejas de cerámica refractaria, como la que usted puede ver en un horno, grosso modo, tantos hornos que hemos visto, los hornos de los ceramistas, tienen cerámicas porque son materiales nobles frente al calor. Bueno, de estas cerámicas mucho más elaboradas tecnológicamente, y al parecer, según una fuente que tengo, con un producto que se llama betonita y que es del sur de Venezuela, parte del cual a veces es el que se inyecta en los pozos para crear el entorno en medio de esa enorme fricción. A partir de esta base se crean estas tejas, que son 36.000, según el manual que tengo, que recubren los transbordadores. Si alguna de ellas se pierde, cuando estamos hablando de temperaturas por encima de 1300 grados, una que no esté en su lugar supone que el calor penetra por allí, y la estructura interna del transbordador es de aluminio. Si eso ocurrió, o si le ocurrió algo a la tapa del tren de aterrizaje, está por averiguarse.
pero en ambos casos ocurrió del lado izquierdo. Es decir, que la actitud que tenían en el regreso significó asumir un giro hacia la izquierda porque había una resistencia parásita extra, que fue compensado automáticamente con una posición hacia la derecha, pero después se pasaron de los parámetros. Y ahí probablemente se perdió el control, al mismo tiempo que se perdió la telemetría. Hubo un aumento rápido de temperatura de ese lado y hubo una pérdida de telemetría. A partir de ahí se transformó en el desastre que vimos. Por ahora especulaciones, pero vamos a mostrar algunas cosas que dan pie a esas especulaciones. Vamos al satélite, señor director. Observen, esto está llegando en este momento. Es lo que están repartiendo en el servicio interno de CBS. En todos lados hay espontáneamente lugares en conmemoración de los astronautas. Vean esto, prestenle atención. Aquí hay un detalle. ¿Vieron eso que cayó? La cobertura que lleva el tanque gigantesco este se ha desprendido. Y al desprenderse ha generado impactos a la enorme velocidad en que están despegando. Esto es parte de la cobertura, es una especie de goma adhesiva para evitar incluso el problema de acumulación de hielo, y cayó pegando contra el plano izquierdo en el momento en que despegaba. Eso ha sido detectado hasta ahora. Y la gente de la NASA, muy conservadora en su información, pero muy sobria y dando la cara, ha reconocido que algo de eso puede haber pasado. Pegó también sobre las tapas de donde se guarda el tren de aterrizaje del lado izquierdo. Esta es la problemática. Aquí tiene lo que les decía, ¿no? Cuando están en condición de acercarse a la atmósfera, se ponen al rojo. Y son las tejas estas aislantes las que lo mantienen. Si afectó las tapas donde se guarda el tren de aterrizaje del lado izquierdo, puede haber afectado una subida de temperatura también las líneas de control que están en esta zona. Y el mayor impacto térmico viene aquí. Hubo un caso de un contrajugador que perdió unas tejas por acá, pero el mayor impacto térmico se va fugando por estos lados. Y esto es lo que tienen los especialistas especulando sobre la posibilidad de lo que pudo haber pasado. That's showing some kind of thermal distress, high temperatures, heating effects in the left landing gear area of the left wing. Aquí, cuando estaba reingresando, hubo ciertamente salidas de parámetros en lo que tiene que ver con el ala izquierda. Estos son algunos de los trozos y subidas de temperatura correspondientes. Esto es terrible, ¿no? Lo que queda del casco de alguien. And everybody seems to have leaped to the conclusion that that was the cause. And I'm not sure that, nadie puede llegar a la conclusión todavía de que esta fue la causa, pero ustedes pueden ver esto. Ahí hay desintegración, y a medida que ustedes ven que aumenta esto, se van partiendo en diferentes trozos. Esto es un tanque de combustible, y estos blancos son los boosters de combustible sólido. Una vez que se encienden no se pueden volver a apagar. Esto es tecnología de los 60, es una gigantesca caña voladora, gigantesco cohete de Navidad, porque la mayor carga de combustible se gasta para ponerlo en órbita, entonces eso se usa y después se bota. ¿Ven? Estos negros son las tejas. Desde luego, todos recordamos que apenas hacía 5 días fue aniversario del desastre del Challenger, que en aquella época ya se habían vuelto rutinarios los despegues y casi no había novedad. Y esto se lo hemos mostrado varias veces, los diferentes X-34 y otros modelos que están planeados para sustituir esta vieja tecnología de la década de los 60, pero siempre se promete dinero y la NASA vive haciendo ejercicio de relaciones públicas para ver si le dan más presupuesto y no salimos de esto. Entonces es la época de cuando Kennedy decidió realmente desarrollar el tema, ¿no? Sí, en Israeli payload specialist concern was that the workforce was being potentially reduced below that where you can maintain the level of safety. Esa, las preocupaciones de si se bajaron los niveles de seguridad, ¿no? Esta es una de las, estas son las tejas, ¿ves? En el borde de ataque del ala, que es donde más se concentra el calor. Si fallan algunas, el calor se concentra hacia adentro. La estructura interna es de aluminio, recuerden. Sería como ponerle un soplete, ¿no? Naturalmente, a 23.000 kilómetros por hora es un aerolito.
y en cuanto perdió la actitud y tal vez se fue de lado en la sobrecompensación o la pérdida de parte de la estructura de un ala, ya no era controlable, se transformó en algo que en el roce contra la atmósfera y con las capas cada vez más densas, cogió temperaturas por los lados donde no hay ese aislante. La llegada tiene que ser en un ángulo perfecto y presentando a la atmósfera de frente siempre la parte baja del fuselaje y en un ángulo de ataque adecuado para recibir sobre esas tejas aislantes el impacto. Todos los servicios que pueden colaborar, incluso el público lo está haciendo en los estados del sur de los Estados Unidos, desde Arizona, Nuevo México, Texas hasta Luisiana, porque todos quisieran saber en la NASA si se soltaron algunas tejas aislantes de estas y si se las puede encontrar. El más pequeño de los detalles es importante, pero además no hay que olvidar que los elementos que se utilizan son altamente contaminantes y en última instancia es propiedad federal, así que la búsqueda es por tierra y por agua si es necesario. Todo el mundo sabe que no debe tocar ninguno de estos objetos. Algunos incluso fueron hospitalizados con problemas leves porque, ignorando la temperatura que esto genera, los tocaron y realmente estaban todavía a temperaturas que no soportan el contacto con las manos. El presidente anunció hoy nuevo presupuesto con un récord de déficit fiscal, es decir, se acabó el superávit que había dejado el presidente Clinton, y agregó unos cientos de millones a la NASA, y ciertamente se prepara un memorial sobrio y solemne en las próximas 48 horas. Se dijo que se había recuperado algún resto de los astronautas, algo habría que darle a las familias para poder rendirle tributo y enterrar. Pero a esas temperaturas es muy difícil creer que haya recuperado restos y que haya recuperado restos de todos ellos. Tenemos que olvidar que las temperaturas que se generan en el retorno a la atmósfera superan con creces las temperaturas con las que se incineran los cadáveres aquí en tierra. Aquí veían los, ya venía desintegrado, dejando colorado allá al fondo, ¿no? Y los trozos estaban cayendo en la misma trayectoria que los iba a llevar hacia la Florida. Ya sobre Dallas, aquello era una lluvia de meteoritos, ¿no? Y la realidad es que se desintegró en las capas altas de la atmósfera, porque era absolutamente imposible suponer que algo resistiera esa atmósfera, esa temperatura, de no haber entrado en el ángulo exacto y perfecto. No olviden que hay una sola oportunidad para el regreso, porque entran planeando, literalmente, contra la atmósfera, y no hay motor para volver a salir. Tienen que hacerlo de una vez y hacerlo bien. No hay segunda oportunidad, y no la hubo. The pieces of the jigsaw puzzle that we will start to assemble so that we can identify the root cause. Ahora habrá muchas oportunidades de oír a los voceros de la NASA explicando al menos dos veces al día qué es el progreso que se hace. La investigación será muy lenta. La última oportunidad estuvieron año y medio, por lo menos, o casi 17, 18 meses, sin volar cuando estalló el Challenger, donde iba la maestra Krista, ¿recuerdan ustedes? En este momento hay como media docena de maestros que está buscando la NASA para repetir esa experiencia que quedó frustrada. Vamos a ver qué dice Ari Fleisch, lo doy en el briefing de la Casa Blanca. It is vital. This could be owed to the people who lost their lives. Todas las causas están siendo investigadas. And to the astronauts who are ready and waiting to go on their next mission. Los astronautas están listos y esperando para ir a la próxima misión. Bueno, esto no va a alterar la Estación Espacial Internacional que está en órbita, porque, para empezar, los rusos lanzaron este fin de semana una Soyuz con abastecimientos. Pero además ellos tienen una nave rusa acoplada a la Estación Internacional para el caso que tuvieran que bajar, ¿no?, a tierra. Vamos a ver algunas.
esto fue algo de lo que el control de tierra en Houston le enviaba en términos de música. Estuvieron observando los posibles efectos en la estructura. Y bueno, aquí fue el briefing que le dieron esta mañana a los de la NASA al presidente Bush, momento que llegan a la Casa Blanca. Como ustedes recuerdan, había el primer astronauta israelí, por eso aquellas medidas espectaculares de seguridad que les mostramos en el despegue. Colin Powell llegando al Departamento de Estado. Expresando las condolencias y el profundo sentimiento de todo lo personal y de todos sus colegas en el Departamento de Estado. Las oraciones y las condolencias acerca de las familias. Al coronel de la Fuerza Aérea Israelí lo estaba esperando su esposa, sus cuatro hijos, sus padres, una gran comitiva. Y 15 minutos antes del aterrizaje de una perfecta misión desde el punto de vista científico, donde tenía más de 80 experimentos y prácticamente todos habían funcionado de acuerdo al libro, se encontraron con esta terrible realidad. Su esposa Rona y sus cuatro hijos estaban esperando. Hoy también hubo 2 minutos de silencio en el parque de Bosse. Afectado de alguna manera las cotizaciones de algunas compañías vinculadas con la tecnología relativa a este tipo de actividad. Pero en general hubo un pequeño repunte en todos los indicadores. La única bolsa que hoy tuvo una leve caída fue la de São Paulo. Bueno, como ven, a lo largo y ancho de Estados Unidos se están colocando sitios en los que se le rinde tributo a los 7 tripulantes, entre ellos una nativa de la India, nacionalizada estadounidense. El comandante era un afroamericano. En Moscú también hubo memoriales como el que están presenciando. Y se firmó el libro de condolencias, especialmente por parte de aquellos que tienen la responsabilidad política de desarrollar el programa espacial. Y también hubo declaraciones muy contundentes de los ex cosmonautas. Dicen, astronautas o cosmonautas son la misma cosa y son la misma familia del espacio, y para nosotros esto equivale a una pérdida igual a la de haber perdido un familiar o que hubiera sido uno de los nuestros. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.